Thank you. Sí, es como el distinto que. Oye, el tema de, es que. De, sabe, o sea, eh, no sé, harta plata debe ser por lo menos mil UF. Oye, voy a entrar aquí una capacitación de ah, la no, Católica. No, no. Sí, sí. Hola, Carolina. Hola, Felipe. Hola, Nicolás. Hola, Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. todo bien. Qué bueno, hola, Carolina. Vamos a ir, eh, esperemos unos minutos más porque sigue gente entrando. ¿Ya? Una reunión que tengo. ¿Ya? ¿Cómo son? ¿Por qué va, ya, no? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, Lucas. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a empezar en un par de minutos. Estamos esperando que termine de ingresar la última, la última persona inscrita. Hey. Hola, buenas tardes todos. ¿no? Hola. Hola, hola. Comenzamos. Ya tenemos 33 participantes de 100. Como los mineros. Está perfecto. Eso. Vamos bien. Sí, un número de buena suerte. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Hola, Nancy. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Eh, Carolina, bienvenidos. Felipe. Hola, buenas Hola. tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, Ariel. Vamos a empezar. Les pido, por favor, que puedan poner sus micrófonos en silencio para que no tengamos interrupciones y las preguntas que realicen les voy a pedir que las hagan por el chat. Al final de las presentaciones voy a ir seleccionando algunas, algunas preguntas que no hayan sido respondidas en las presentaciones. Y ahí le vamos a dar un tiempo a, lo, a los expositores para que puedan responder. Bienvenidos a este seminario de mediación en seguros que ha sido organizado por el Centro Latinoamericano de Arbitraje y Mediación en Seguro y Reaseguro, Arias Latam. Coorganizado también con la Facultad de Derecho UC y con el Centro de Riesgos y Seguros UC. Hoy día contamos con dos relatores especialistas en temas de mediación y seguro. Nicolás Frías Osandón, que es mediador, abogado, profesor y director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho UC. Felipe Hetz, que es mediador y abogado UC, presidente de Arias Latam, representante de Lloyds en Chile y socio de Clyde Clow. Las presentaciones, para hacerlo de una manera más amena y más conversada, la idea es que las presentaciones se vayan realizando en base a preguntas que iremos formulando tanto ustedes como yo. Entonces, bienvenido Felipe Nicolás. Primero, me gustaría que alguno de ustedes pueda, pueda decirle al público, a los a lo asistentes, de qué se trata la mediación y cuáles son las principales características de la mediación. Bueno, Carolina, muchas gracias. Y, y gracias a todas las personas que se han conectado. Eh, justamente por el horario, que muchos ya pueden que estén medio cansados a esta hora, eh, es que vamos a hacerlo en este formato más de conversatorio. Y yo creo que la pregunta es, es, es excelente para iniciar el tema y nadie mejor que Nicolás para, para desarrollarla. Así que por favor, parte tú, Nico. Bueno, gracias, Felipe. Gracias, Caro. Eh, aprovecho a saludar a todos los que están acá. Eh, bienvenido a este, a este encuentro. Felicito especialmente al Centro Área Latam por esta iniciativa eh, de no solamente este encuentro, sino que de estar siempre innovando y estar siempre tratando de velar por maneras para resolver adecuadamente los conflictos, eh, y en particular en materia de seguridad. Eh, a la pregunta en concreto, eh, la mediación. Como, como, como la entendemos para efectos de este de este de este encuentro eh, es un sistema de resolver conflictos ya solo es la primera nota diga es un sistema es un mecanismo para resolver conflictos este mecanismo de resolver conflictos tiene un una 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 eh, elementos distintivos especiales en primer lugar que prima la voluntad de las partes es decir es un mecanismo de resolución de contro controversia en virtud del cual las partes son dueñas para arribar al acuerdo en los términos que quieran arribar. ¿Ya? El primer, ese, esa es la primera nota. Segunda nota es que es voluntario que se sigue esto. ¿ya? Al ser libres de llegar a acuerdos que quieran llegar, a la vez emana la misma de un acto de voluntad a las partes. ¿Ya? Tercera nota es que se sigue de su... Es un, es un sistema que por su propia fisionomía busca resolver y, o trabajar los intereses de las partes más allá de las posiciones. ya En, en, en un minuto. La posición es aquello que yo digo que quiero. ¿ya? Eh, por ejemplo, acá en, en, en procesal, donde siempre pasa ¿cierto? el contenido a la demanda, está el petitorio, que es lo que yo le pido a un tribunal que adjudique o que declare esa es mi petición esa es mi posición cierto en qué me la mediación no trabaja tanto algo pero no tanto con la posición sino que más bien con el interés y qué es el interés es lo que está detrás a esa posición en lo que se quiere ya el interés responde a esta necesidad del por qué se quiere lo que se quiere ¿ya? entonces en la mediación a diferencia del arbitraje que el arbitraje trabaja únicamente sobre las posiciones ¿Ya? Para simplificar un poco el punto, la mediación trabaja únicamente sobre los intereses. ¿ya? Entonces, es voluntario, trabaja sobre los intereses. Y como tercera nota, eh, es que es confidencial. Esta es una nota distintiva de la mediación, reconocida en todas las latitudes que tienen legislación positiva. ¿ya? Eh, este es un tema que después quizás Carolina podemos volver, pero Chile es de los pocos países, sino el único. De, de aquellos países que no tienen una regulación positiva de la mediación común. Tenemos re regulación sectorial en materia de familia, sectorial en materia laboral, una o al sea, conflicto, eh, sectorial en materia de indemnización por daño en salud, pero, pero no tenemos, no tenemos una, una ley general de mediación, más allá de un, proye un proyecto de ley que ingresó en marzo de 2022. Pero bueno, cerrado ese paréntesis, volviendo a la confidencialidad, entonces. Total, toda esta regulación establece la confidencialidad y actualmente la mediación comercial que existe en Chile, que principalmente aquella que desarrolla el Centro de Arbitraje del Camp Santiago, las partes firman un convenio de confidencialidad. La confidencialidad es importante porque establece un resguardo seguro en el cual las partes pueden mediar y pueden conversar con tranquilidad, sabiendo que nada de lo que pase ahí va a poder ser utilizado la otra vez. Entonces, esas son las tres notas, ¿cierto? Las notas preliminares Felipe Carolina sobre a qué nos referimos por mediación ¿ya? Y, y como un broche final que este este tema la mediación está ampliamente desarrollada a nivel mediación comercial digámoslo está ampliamente desarrollada a nivel comparado ya es decir eh, un, 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 este sistema de mediación ¿ya? Eh, comercial que tiene etapas que tiene procedimientos cierto Felipe eh, no, y, Ambos Felipe y Torres también lo, lo estudiaron bien en un diplomado en, una, en la universidad. No es simplemente conversar, sino que es una estructura. Bueno, y todo esto está muy desarrollado afuera. ¿ya? Uno va a la ICC en París y se encuentra con muchos conflictos que se desarrollan. Eh, de, y se de, de, eh, eh, solucionan de esta manera. El centro de arbitraje JAMS, por ejemplo, en, 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 a nivel mundial, y que tiene su sede en, en Nueva York, eh, tiene una, una rama de mediación comercial muy fuerte y también la trabaja bien. ya En el Centro de Arbitraje y Mediación de, de la Corte de Singapur también, por decir algunos ejemplos que tienen mucho desarrollo ¿ya? de la mediación. Yeah. Y en Chile también, y, y después si quieren, el CAM Santiago también tiene un, un desarrollo muy, muy interesante, que hay ciertas tasas de acuerdo, cantidad de ingresos, que eso si quieren también como nota, digamos, se puede, se puede comentar. Pero de ahora me callo, digamos, esos son los puntos principales de la mediación. Gracias, Nicolás. Me gustaría aprovechar que estás contestando para que nos cuentes en tu experiencia mediando conflictos comerciales, cuál dirías tú que son las ventajas y desventajas de la mediación en relación al arbitraje y al juicio ordinario. Perfecto. Ya. A ver, acá efectivamente alguna alguna ventaja la, la ventaja se siguen de esta misma naturaleza que la acabo de comentar cierto entonces una primera ventaja es precisamente este hecho que sea confidencial y privado necesariamente hace que las partes por así decirlo son más transparentes bajan la guardia ya acá me imagino que hay varios litigantes cierto eh, un, uno cuando es litigante está frente a un árbitro se encarga encarecidamente de pintar a la otra parte como que una parte insensata, una parte profundamente incumplidora, profundamente abusadora, que no cumplió ningún ápice del contrato, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la otra parte lo contrario, totalmente, son acusaciones infundadas, no tienen nada que ver, etcétera. Entonces el árbitro se mueve un poco en esa, en esa, en esa tensión, ¿cierto? ¿Ya? La mediación, al ser privada, al ser confidencial y además. Al ser un acto en el cual el mediador no es el mediador quien soluciona el conflicto, sino que conduce a que las partes sean las que lleguen, virtud del principio de voluntaria, a un acuerdo, hace que necesariamente, como primera ventaja, se transparente la, la, la conversación y sea una, una conversación más técnica. ¿verdad? Entonces, eso permite naturalmente que se puedan encontrar acuerdos. La segunda ventaja es que, precisamente, al, ser la, al trabajar la mediación en base a los intereses y no en las posiciones, hace que se a permite que las soluciones sean más creativas entre las partes por ejemplo ya por ejemplo me tocó mediar un caso en el camp Santiago hace un par de años atrás ya eh, en el cual había un mandante un contrato de construcción mandante contratista un, un mandante menos importante un contratista también importante ya en el cual el, el, estaban, precisamente el mandante le estaba alegando cierto incumplimiento al contratista, pero sobre la marcha de la mediación surgió una necesidad imperiosa porque falló otro contratista. Ya, nada, muy, todos sabemos la crisis que hay en materia de construcción, ¿cierto? Año 2020-2021. Eh, y ahí surgió como solución que precisamente lo que faltaba, lo, lo que le, le, le estaba faltando, digamos, a este mandante, el otro contratista con quien estaba esta mediación, se lo podía solucionar de una manera muy fácil, de a bajo costo. Entonces, eso permitió buscar una solución para un conflicto que era de otra naturaleza, de otro contrato, se incorporó ese elemento, ¿ya? porque ahí hubo un, un encuentro entre necesidades distintas, ¿cierto? Entonces, segundo punto, ventaja, necesidad, o sea, eh, trabajo sobre los intereses. Tercera ventaja importante de la mediación, sin duda, la rapidez. ¿Ya? acá el arbitraje, ¿cierto? Acá, eh, eh, todos sabemos en materia del CAMP Santiago, ¿cierto? En general el arbitraje funciona súper bien, eh, buen, buenos timings, eh, área de la TAM también, ¿cierto? Eh, pero sin duda, pero igualmente por temas periciales, por, por, por distintos, digamos, eh, o actitudes de la, algunas partes más dilatorias que otras, etc., Normalmente duran más de un año, dos años, incluso, y si es que las partes no renunciaron al recurso, pueden haber incluso recursos, y siempre subsiste, ¿cierto? Todos sabemos, el recurso de queja. En la mediación, el promedio de, de duración de los casos son 60 días, ¿ya? Cuando mucho, andan por ahí. Algunos casos se dilatan más porque las partes empiezan a trabajar soluciones, empiezan a ejecutar ciertas partes, se celebran un cierto acuerdo, pero esa es la segunda gran ventaja. Y la tercera ventaja vinculada con esto son los, los costos, ¿cierto? Hay menos costos en honorarios del mediador, hay menos costos en honorarios del, del, sin duda, ¿cierto? Honorarios también del abogado representante, porque también hay menos HH comprometido, ¿cierto? Entonces, esos son algunas alguna ventajas, digamos, en síntesis que, que ofrece la mediación, en comparación al arbitraje. Muchas gracias. Y para dejarte descansar un poco y acercarnos a los seguros. Felipe, me gustaría que nos cuentes qué está haciendo Arias Latam, el centro Arias Latam, en materia de seguro, de mediación en seguro. Sí, mira, eh, partamos qué es lo que es Arias. Y Arias es una sigla que, que viene del inglés. Eh, este centro de arbitraje está bajo el, el paraguas, por así decirlo, de AIDA. AIDA es la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Y la palabra Arias significa AIDA, Reinsurance and Insurance Arbitration Society, Arias. El primer Arias surgió en Inglaterra y surgió como una necesidad de contar con eh, un mecanismo de solución de controversias para partes especializadas, es decir, para contratos de reaseguro, en donde tanto la compañía que compra reaseguro, es decir, la cedente, como quien se lo vende, el reasegurador, son cada uno expertos en el tema de seguros y reaseguro. Por lo tanto, necesitan de la ayuda de mediadores y árbitros que dominen esa temática. Y como la experiencia fue exitosa, obviamente se replicó y hoy día existen siete centros áreas, eh, siendo los más importantes, por supuesto, eh, Inglaterra, Estados Unidos, y hay solamente dos de esos centros que tienen un carácter no solamente nacional, sino que regional. El que está en Hong Kong, que es áreas Asia, y el que está con sede aquí en Santiago de Chile, que es áreas Latinoamérica, con eh, jurisdicción desde México hasta Chile y Argentina. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de eh, promover en la región. Un producto o un sistema que ya es conocido y ampliamente utilizado en estas otras jurisdicciones y que consiste básicamente en ofrecer la posibilidad de que los conflictos se sometan, ya sea a un arbitraje frente a árbitros que sean efectivamente eh, competentes en materia de derechos de seguros y de reaseguro, pero también y esta es la, la novedad, creo yo, la posibilidad de recurrir a una mediación. Mediación que, by the way, como dicen los gringos, eh, está ampliamente utilizada y validada en el mercado internacional de seguros y reaseguro. Por todas las ventajas que mencionó Nicolás, y quizás una de las más importantes, eh, su velocidad. Eh, versus a un conflicto ante la justicia ordinaria o la justicia incluso arbitral. Entonces, yo quisiera que, que todos los que están hoy día aquí con nosotros eh, pensando en este tema, eh, consideren un factor. Normalmente los arbitrajes son entre partes que probablemente nunca más se van a volver a ver las caras. Si es un trabajo de construcción, ese constructor va a terminar la obra. Y no lo voy a ver nunca más, así que no me interesa quedar peleado con él en un juicio confrontacional. Eh, no me importa decir barbaridades que rayen en, en la mentira con tal de ganarle un juicio, porque no tengo ningún interés en mantener esa relación. Sin embargo, en nuestro mercado de seguro y reaseguro, eso no es así. Los asegurados normalmente parte un proceso que es bien largo antes de un siniestro y que consiste en salir a buscar normalmente un corredor. Eso puede significar hacer una licitación para ver cuál es el mejor corredor o puede ser de que si es una empresa grande le imponga la casa matriz desde el extranjero cuál tiene que ser su corredor. Y obviamente no me puedo enemistar con ese, con ese corredor. Después, ese corredor a su vez tiene que salir a buscar aseguradores, pero resulta que los aseguradores, no todos, eh, eh, venden seguros en las mismas líneas de negocios. Entonces, al final, no es que exista una oferta ilimitada de aseguradores dispuestos a tomar el riesgo que yo quiero transferir. ¿Y después qué ocurre? El asegurador que finalmente toma ese riesgo, si es que lo hace con sus propias capacidades, eh, está expuesto eh, pecuniariamente si hace una sesión. Eh, ya sea por un fronting, donde sea quizás el 100% o a través de un contrato facultativo, tiene otras partes con las que se relaciona. Entonces, para el asegurador ya ni siquiera es una, una cuestión de que no quiero terminar peleado con un asegurado, porque es un buen asegurado, porque me gustaría mantener la relación por muchos años, sino porque también está en juego la relación del asegurado con ese broker, porque el broker no solo me trae a ese cliente, sino que me trae a otros de sus clientes. Y además está la relación de esa con sus aseguradores. Entonces, son muchas las relaciones y yo me atrevería a decir que todas ellas en el mundo ideal son de largo plazo, eh, tanto porque no son tanto los actores, tanto como porque realizan muchos negocios más allá de aquel negocio que está con un conflicto desatado, porque hay un siniestro que tal vez no tiene cobertura o que tal vez no quiere ser indemnizado en eh, su integridad. Entonces, yo diría de que lo que estamos tratando de hacer hoy día, Carolina, y, y, y por supuesto con, con tu ayuda, que eres la, la más flamante eh, integrante y, y reciente del equipo, es, es dar a conocer estas ventajas. Y, y, les, y, y, y les reitero, yo creo que, que calza como anillo en el dedo. Eh, uno, porque es una sandía calada, como decimos en Chile, porque esto ya se, se usa mucho afuera. Y dos, porque la naturaleza del negocio asegurador es un negocio de largo plazo y las relaciones son importantes y hay que cuidarlas. Entonces, yo, yo creo que, que ese es el mensaje principal que me gustaría transmitir en esta primera etapa. Gracias, Felipe. Para complementar tu respuesta, ¿cuáles dirías tú que son las, las principales dificultades o resistencias que podría tener el mercado para incorporar la mediación en seguro? Mira, yo la verdad no creo que existan eh, desventajas ni, ni, ni obstáculos. Yo creo que es una un mecanismo de solución de controversias que es win-win, precisamente por, por las razones que señalaba Nicolás, al ser voluntario las partes se pueden retirar en la primera sesión y decir no quiero seguir o las partes puede que se desilusionen a la tercera sesión y digan estoy hablando con una muralla no, no, no he avanzado nada, así que hasta aquí no más llego muchas gracias, hasta luego y veámonos en un tribunal entonces esa es una gran ventaja. La segunda gran ventaja es de que normalmente, y todos aquellos que nos, que nos acompañan hoy y que han estado en litigios, eh, saben de que cuando un juez o un árbitro llama a las partes a conciliación, si las partes se van a, 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 a intentar una conciliación de manera directa sin alguien que los ayude, en su gran mayoría de los casos va a fracasar. Entonces aquí la ventaja es de que hay una persona, que es un mediador o una mediadora, que está entrenado en ciertas técnicas. Eh, aquí no es simplemente ser buena persona y tratar de, 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 de ablandar a uno y al otro. No, aquí existen técnicas y, y lo que mencionaba Nicolás eh, 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 es la piedra fundamental. Aquí hay que distinguir cuáles son las posiciones, cuáles son los intereses. ¿Usted por qué quiere esto? Y muchas veces nos vamos a encontrar con sorpresa, porque puede ser que una compañía de seguros esté reticente a aceptar darle cobertura a un siniestro, eh, no tanto por el monto de la cuantía, que quizás puede ser casi que irrelevante, sino por no generar un precedente, una, un, 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 una especie de jurisprudencia que se va a correr después la voz en el mercado de que, mira, se están pagando siniestros por paralización por COVID-19 o por alguna otra cosa novedosa y que vas a generar un efecto dominó en el mercado. Entonces, si este procedimiento te da la alternativa de, de, de llegar al acuerdo que más te conviene y que curiosamente en un ejemplo como el que les pongo yo no es el dinero, Sino que evitar que se genere un precedente, las partes van a, van a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo va a ser confidencial, eh, el asegurado va a recibir el dinero que quiere, eh, el asegurador va a quedar tranquilo que no se generó un precedente erróneo. Entonces, muchas veces hay sorpresas cuando uno realmente escucha los intereses de las partes, sobre todo en materia de seguros, muchas veces, y pasa en los seguros de vida, de accidentes personales. Eh, también la, las víctimas quieren escuchar una disculpa, quieren escuchar un, una admisión de, de responsabilidad o quieren un compromiso de ese empleador de que se van a tomar medidas para que ese accidente nunca más vuelva a ocurrir dentro de una faena o que van a crear un fondo de dinero para... Eh, mejorar ciertas falencias que contribuyeron a que ocurriera el accidente. Entonces, a veces no es solo un tema de, de dinero, pero eso solo lo vas a descubrir cuando las partes en la confidencialidad de una pieza a puertas cerradas eh, se, se manifiesten, se expresen en, en toda su en toda su, su historia, en todo, en todo lo, que, lo que ese conflicto representa para ella, entonces por ahí yo creo Carolina que, que, que solo le veo ventajas y no, y no desventajas no, no hay que esperar que, que termine un plazo determinado, no hay que incurrir en grandes costos, eh, no le veo desventajas Si me permite ¿Sí? claro sí. hacer una, una, una nota ahí eh, Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y además, yo creo también abona la, la tesis que planteaba Felipe también, el hecho que, eh, si se considera bien por el hecho de, de ser voluntario y por el hecho de estar acotado en el tiempo, es poco el costo de oportunidad eh, comprometido, digamos. ¿ya? Es decir, en, en, utilizar la mediación en ningún caso implica renuncia a arbitraje. Sino que lo normal, de hecho, es que sean cláusulas escalonadas, es decir, que se parta con una mediación y que luego se siga con un arbitraje sin perjuicio de ciertas medidas eh, precautorias, ¿cierto? Como decimos en Chile, acá veo que, que también hay presencia fuera del país, eh, medidas eh, precautorias o, o, o previas, preliminares, eh, que se puedan presentar. Y además, también, eh, precisamente, veo especialmente idóneo. O sea, lo que, de lo, lo que comentó Felipe también, esto de la, de la confianza. O sea, esta, especialmente la mediación, donde es especialmente recomendada, y esto digamos eh, de, de manuales, es en aquellos casos en los cuales existe una relación de confianza. ¿Ya? Es, es, es De los casos en los cuales, así como, como bien dijo Felipe, realmente un caso de dos desconocidos, que hay un choque en una esquina, sí, puede ser que sea una, por un tema de transaccional. Eh, puede ser idónea la mediación también, digamos, de todos modos, ¿ya? Pero donde es especialmente recomendada es en relación a los cuales existe confianza, existe un, un pasado y especialmente existe un futuro, ¿ya? Entonces, eh, y, ese es el, y ese es el mundo en el cual en particular se mueve el mundo, el mundo de los seguros, según comentaba Felipe recientemente. Entonces, esa es otra razón más que abona también la idoneidad de la mediación en, este, en, en esta área, esta necesidad de, de fortalecer confianza y hacer un trabajo hacia el futuro. Gracias, Nico. Una pregunta para los dos. ¿Qué condiciones debiera reunir un mediador que realiza una mediación en seguro? Si quiere, Felipe, puedo partir yo con razones Dale. generales, una mirada general y después yo creo que eh, tu mirada totalmente necesario digamos para la materia más de seguro yo así, en general ...¿cuál es el perfil del mediador primero el mediador tiene que tener una una capacitación ¿ya? O sea, es decir tiene que tener como como bien planteaba eh, felipe el el, 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 el mediador eh, más allá de ciertas habilidades cierto de acercamiento que se puede tener pero ante todo la mediación es una técnica ¿Ya? Es un proceso, como dije antes, que tiene una estructura, que tiene etapas que se, y tiene, que se van siguiendo, digamos, en, en, en un orden progresivo. Por cierto, tiene flexibilidad, pero sí tiene una estructura y existe un catálogo de herramientas que el mediador tiene que ir desplegando a lo largo de este proceso. ¿ya? Entonces, primero, como el primer punto, es que sea un perfil eh, capacitado, debidamente capacitado. ¿ya? La segunda, el, el segundo requisito que veo yo, o, o, o más bien más blando quizás, es que debe ser también una persona que se meta en el, en el tema con la mayor cantidad de, de, de profundidad que se pueda. ¿ya? Eh, normalmente, las mediaciones que andan mejor son aquellas en las cuales llegan o no llegan a acuerdo a las partes, pero aquellas en las cuales ambas partes perciben que el mediador entendió. ¿ya? Porque. Solo ese hecho, el hecho de que las partes perciban que el mediador haya entendido, eso hace que las partes eh, descansen algo más ¿ya? Y, y estén mucho más susceptibles a buscar una salida, porque ven que esto le está haciendo, por así decirlo, algo de sentido. ¿ya? Eh, y, otro, y, otro, y, hay, y otro elemento más, claro, a nivel comparado nos exige normalmente que sea o no sea abogado. ¿ya? En particularmente en casos de seguro, me parece que el perfil debiese además incorporar la necesidad de que sean abogados los mediadores, ¿ya? porque hay mucho manejo de contratos, hay mucho manejo en general del, del, de legislación, o hay que exponerle tesis jurídicas entre las partes que el, abogado, que el mediador tiene que entender. Entonces, esa sería una tercera, tercera como, como característica que creo yo debería tener. Ya no sé, Felipe, ¿cómo lo ves tú? Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás, y qué bueno que, 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 que lo explicaste con, con esa claridad. Yo lo que agregaría eh, va linkeado con lo que tú dijiste respecto de la capacitación del árbitro, del mediador, perdón, eh, en cuanto a que tenga conocimientos en materia de seguros o de reaseguro. Porque es bien distinto estar hablando frente a alguien al que hay que explicarle todo como con peras y manzanas, a, 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 a que el mediador entienda. Porque hace más fluida la, el avance de la, de la conversación. Además, una de las técnicas o herramientas que, que tú describes que tiene que utilizar el mediador es el de hacerle preguntas a las partes como un test de realidad. O sea, si una de las partes dice, mire, yo quiero mil millones de dólares de indemnización por daño moral, y el mediador sabe que eso es legalmente imposible de conseguir, eh, basta con que el mediador diga eh, cuál es el fundamento, eh, tiene usted jurisprudencia que avale una solicitud de esa magnitud por concepto de daño moral, sabe usted de algún caso eh, localmente, en el extranjero, sí. donde se haya dado una indemnización y... y, y y con esa pregunta, el mediador va a descolocar a una parte que esté blufeando o que esté mal informada, porque puede ser de que esa parte eh, estuvo mal asesorada o no se asesoró simplemente y ha visto películas donde eh, se reclaman miles de millones de dólares y le pareció que era algo muy, muy normal. Entonces, es clave esas preguntas eh, para tratar de aterrizar las eh, posiciones de las partes. Y en ese sentido, eh, concuerdo de que hace más expedito, eh, sobre todo si hay temas contractuales o temas regulatorios. Eh, de repente puede que se estén discutir, discutiendo aspectos que eh, involucren algo que es francamente atentatorio contra la regulación y que podría exponer, por ejemplo, a la compañía de seguros a una sanción de su eh, regulador, aquí en Chile, la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces... Si lo que se está pidiendo es algo que no es factible de conseguir ni por la buena ni por la mala, es el rol del mediador estar haciendo constantemente preguntas, 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 preguntas. Porque, y, y Nicolás, ahí ayúdame tú, el, el mediador nunca va a decir, oiga, lo que usted está diciendo es mentira, o oiga, lo que usted está diciendo es imposible. Eh, el mediador se maneja más. Con preguntas eh, claro. que, que tienen que ser inteligentes y que haga que esa parte recapacite. Ayúdame ahí, Nico. Sí, perfecto. Sí, súper Efectivamente, la mediación, el mediador se mueve en, en, en torno a, a una cancha, así como la, el, el, la cámara Zoom, ¿cierto? Que estamos viendo todos nosotros, ¿cierto? El, el, en una cancha que está, que está cruzada por dos vectores, ¿ya? Que. Lo que, 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 que dan cuenta de la aproximación al conflicto o cómo interviene el mediador en las sesiones de mediación entonces y ahí están los estilos de cada mediador las aproximaciones personales de estilo y también está la habilidad del mediador para discernir cuál estilo el que debe aplicar en un caso concreto entonces siguiendo como yéndonos a los extremo el eje el, el eje vertical va desde un mediador que es totalmente eh, que tiene una aproximación del conflicto to totalmente estrecha, ¿ya? es decir, uno, un mediador que va únicamente haciendo preguntas o focalizándose específicamente al contrato, a la cláusula, por ejemplo, a la cláusula tanto que, que, que se está infringiendo y cuáles son los contornos y por qué y a qué antecedente, una aproximación únicamente así específica, a un, o una aproximación más amplia, un mediador que se aproxima a los temas pero bien tratando de lograr que las partes puedan volcarse y volcar distintos elementos de la mediación. ¿ya? Entonces, ese es un eje. Entonces, el mediador siempre se moverá en ese eje, o bien aborda intervenciones bien específicas, bien concretas, indagando por intereses, indagando por opciones, eh, indagando por eh, necesidades, ¿ya? Es, así en específico, o bien una aproximación más amplia. ¿Ya? buscando los mismos intereses, necesidades, eh, eh, búsquedas, digamos, eh, bueno, intereses, según dije, pero de una manera más, más bien amplia. ¿Ya ¿Qué es lo que usted quería lograr con este contrato? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? ¿Qué alternativas en general ve? ¿Cómo se proyecta usted la decisión a futuro? Y, y como dice Felipe, una, buena una, una herramienta que utiliza el mediador es precisamente las preguntas. Y junto a ese eje vertical, existe otro eje, por así decirlo, horizontal. ¿Ya? Y este eje horizontal es un eje en el cual si es que el mediador adopta una mirada más bien evaluativa en su relación con la otra parte o bien facilitativa. ¿ya? Una mirada evaluativa ¿ya? en este segundo eje horizontal, ¿cierto? Esta mirada evaluativa del mediador es aquel en el cual sus intervenciones en la sesión de mediación, ya sea privada o conjunta, tiende a ser como dice la palabra, ¿cierto? Hacer evaluaciones. Es decir, ¿qué respaldo tiene usted para, hacer, eh, para pedir este año moral que está diciendo? ¿Qué respaldo usted tiene, tiene acá para exigir tal o interpretar de tal manera esta cláusula? ¿Qué, ¿Cómo cree usted una cosa bien evaluativa? Y una mirada más bien facilitativa, lo que busca es... Es una manera de focalizarse más amplia para que la misma parte pueda irse cuestionando mediante las preguntas. ¿Ya? Por ejemplo... ¿Usted ha, pensado que, ¿Usted ha pensado en las alternativas eh, posibles que la otra persona está, está planteando? ¿Cómo cree usted que sería una, una interpretación conforme a los principios generales del derecho de seguro en función de esa contrato, Por ejemplo? de así una serie de, de alternativas sin sacar cosecha propia al mediador. Entonces, eso es el marco. Entonces, ahora, porque qué hice esa introducción? Porque he hecho, he hecho esa, esa, esa precisión o esa aproximación previa, luego el mediador tiene la, la necesidad de ir interviniendo según este marco que les dije recién. ¿ya? Entonces, y en concreto lo que decía Felipe, en muchos casos el mediador va a tener que hacer preguntas un poco más incómodas, preguntas quizás hasta cierto punto afirmaciones en ciertos con contextos cierto contexto, eh, privados. A diferencia del árbitro, el mediador como no falla, ¿Ya? no está el mediador no es quien va a emitir un fallo de esto sino que va a guiar este proceso el mediador tiene ciertas libertades en sesiones privadas con las partes para hacer preguntas más incisivas para cuestionar ciertos postulados de las partes ¿ya? el límite lo que nunca puede hacer el mediador evidentemente es dar asesoría a alguna de las partes ¿ya? es decir eh, no, eso no se puede hacer ¿ya? pero entonces es dentro de esa bastante amplia se moverá el mediador hay algo que también es importante y que yo creo que es bueno que lo mencionen, es que el mediador debe ser neutral respecto a las partes, no debe tener conflictos de interés ni interés alguno en que sea un resultado u otro el que, el que finalice el conflicto. Y eso asegura que el proceso sea, Total, sea sí. justo o lo más justo posible respecto a las partes. Totalmente, sí. dentro de la. Una de las cualidades esenciales del mediador, claro, que esto de todo mediador, evidentemente, es que debe ser independiente e imparcial ¿ya? y neutral. ¿ya? Entonces, la independencia y la imparcialidad significa, como dice la palabra, que no le deba nada a ninguna parte, es decir, que pueda desenvolverse con total eh, libertad interna y externa frente a las partes que están ahí en el proceso de mediación. Eso es la independencia, la imparcialidad. ¿Ya? Eh, también vinculado a esto, el mediador cumple su, con su deber de hacer todo tipo de disclaimer previo a tomar una causa si es que existe alguna sombra de duda sobre su independencia imparcialidad. Eh, en, en Esto, en general, lo que yo he visto en, el San, en, en las mediaciones que me ha tocado seguir, principalmente como les comentaba en el Camp Santiago, es, es que... Las partes agradecen mucho cuando el mediador es extremadamente transparente. Aunque no sea el mediador quien va a resolver, no es un árbitro. ¿ya? Así todo se asume el mismo estándar de exigencia que tienen los árbitros, los jueces en general. ¿ya? Y de hecho, más altos, es decir, similar al de los árbitros que están obligados a una seguir una política de, 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 de disclosure preventivo, por así decirlo. En caso de duda, comente. ¿ya? Eh, entonces uno firma unas declaraciones De independencia y imparcialidad Y ahí uno declara hasta lo más mínimo Por ejemplo, me tocó un caso De una mediación entre Una, una, una empresa y una fundación Y había Una, una persona importante En la fundación, ni siquiera era representante legal Ni la fundadora, pero sí una persona Que era como el core de esa fundación En términos de su En una fundación de beneficencia de una persona que era cercana A un familiar mío ¿ya? No más que eso, no era mía, amiga mía, yo apenas una, tenía, no sé, sea, 20 años más que yo, yo no tenía mayor relación con esa señora, pero de todos modos lo hice ver en la, en la declaración. Y la otra parte, y la parte, digamos, la fundación en este caso, me dijo, oh, ok, mi no problema, claro, y la otra parte agradeció mucho que haya hecho ver algo que estaba evidentemente mucho más allá de lo requerido, por así decir, porque le dio más confianza también. ¿ya? Entonces... Entonces, eso, entonces, independencia y parcialidad. Y la neutralidad, simplemente, la neutralidad es que el mediador tiene que mantenerse ajeno también a lo que él piense que es lo justo en ese caso concreto, a lo que él piense que debiese ser una solución adecuada a ese conflicto. Si las partes se ponen de acuerdo en un punto o si libre y soberanamente optan por no llegar a acuerdo debidamente informar, el mediador es neutral y no, no, no empieza a instar, a indagar, ¿cierto? No. Eh, eso. Gracias. Gracias. Eh, Felipe, Presente. o también Nico, si, si lo sabe, me gustaría que, que comenten o hablen de algún caso relevante que haya sido resuelto a través de la mediación relevante hablando en seguro. Sí, mira, yo, yo te puedo comentar que mi primera aproximación fue hace hartos años atrás entre una compañía de seguros sueca que se llama Scandia y un asegurado sueco que es gigantesco que se llama Sandvik. Y vinieron ambos los representantes legales de ambas empresas a Chile porque había un siniestro grande aquí en, en Chile y, y me dijeron: Mira, nosotros tenemos una relación de no me acuerdo cuántas décadas y no la nunca la manchamos por este tipo de conflictos así que lo vamos a resolver con una mediación eh, ellos no se referían a lo que estamos hablando nosotros aquí hoy sino que es simplemente diciéndome queremos a alguien que nos ayude a, a lograr un acuerdo ese alguien fui yo eh, curiosamente, porque les inspiré por algún motivo confianza a ambas partes y se pusieron de acuerdo en mi nombre. Y, y fue la, la primera experiencia exitosa que tuve. By the way, todas mis experiencias han sido exitosas. Nunca he estado en un proceso de, de mediación que haya fracasado. Eh, no por mía, sino porque las partes que se deciden a ir a una mediación, yo creo que ya tienen como la mitad del, de la decisión tomada en el sentido de que quieren llegar a un acuerdo. La segunda experiencia que les quiero comentar en aras del tiempo es más bien reciente y fue con ocasión del denominado estallido social acá en Chile, que hubo muchos actos de vandalismo y la principal cadena de supermercados en Chile, que es Walmart de, de Estados Unidos, eh, fue quien resultó con mayores daños. Fueron casi, si mal no recuerdo, 300 supermercados a lo largo de Chile que sufrieron daños. Algunos de ellos incluso fueron incendiados después de ser saqueados. Eh, Walmart tenía seguros comprometidos eh, con una compañía de seguros acá en Chile, pero esa compañía estaba eh, reasegurada en Estados Unidos con AIG. Y resulta que AIG y Walmart tienen una relación también muy antigua y Walmart para AIG es un cliente eh, muy importante tan importante que dijeron, mira, esto no va a echar a perder nuestra relación, y decidieron abrir un procedimiento de mediación. Eh, lo hicieron en Estados Unidos, en forma presencial. Eh, las sesiones ocurrían cada mes y medio aproximadamente, y al cabo de un periodo bastante corto, eh, si mal no recuerdo algo así como cuatro o seis meses, llegaron a un acuerdo. Y, y esa fue eh, el final de, de, una, de una situación que podría haber generado bastantes problemas. Ahora, eso no significa que hay problemas después, eh, quizás entre AIG, sus reaseguradores, etc. Pero las dos partes que querían cuidar su relación, eh, Walmart y AIG, lograron exitosamente eh, solucionar eh, este conflicto vía mediación. Ahora... Esto es tan generalizado, eh, los beneficios de la mediación, que les pongo otro caso que ni siquiera es de seguros. Eh, hace un tiempo atrás, en Estados Unidos, eh, demandaron a la cadena de noticias Fox News porque había emitido informaciones eh, sugiriendo de que había habido una manipulación de las elecciones y que por eso Donald Trump había perdido la elección. Eh, Fox News fue demandado por casi mil millones de dólares y este juicio, cuando ya estaba pronto a iniciarse con, con jurados y todo lo demás como es en Estados Unidos, las partes decide, decidieron hacer un intento de mediación. Y la historia es, es bien curiosa, eh, la pueden googlear ustedes porque resulta que se pusieron de acuerdo en el nombre de un mediador que estaba de vacaciones en Italia y estaba sentado en un bus de turismo con otros turistas. Y de repente ve que lo están tratando de ubicar desde Nueva York y le dicen: Oye, ¿dónde estás? Te necesitamos urgente. El tipo agarró un avión, volvió a Nueva York y le dijeron: Mira, tenemos, no, voy a decir cinco días, pero creo que eran menos. Le dijeron: Tenemos cinco días para que tú nos ayudes a evitar este juicio. Y el tipo, a través de lo que dice Nicolás, eh, sesiones conjuntas, pero principalmente sesiones por separado con cada una de las partes, hizo que, que se pusieran de acuerdo en, en, en qué, cuáles eran los elementos esenciales que cada uno pretendía. Y resulta que para los demandantes era esencial que el animador del programa donde se habían emitido estas opiniones, que era muy famoso, se llama Tucker Carlson, que tenía su propio programa en Fox News. Bueno, para los demandantes era casi tan importante como el dinero que a este señor lo despidieran. Y finalmente Fox News eh, decidió despedirlo como parte del, del acuerdo, además de 700 y tantos millones de dólares, si, no, si mal no recuerdo, y se logró en menos de cinco días. Eh, fue esto materia de una columna bien grande en el Wall Street Journal. Donde cuentan la historia desde el punto de vista de este mediador. Y, y como les digo, al final es un mecanismo de solución de controversias que, 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 que es bastante universal para cualquier tipo de, de conflicto. Gracias, Felipe. Para ir finalizando, para no pasarnos del tiempo, me gustaría transmitirle las preguntas que hizo el público a los asistentes, perdón. Sí, de, eh, control, con ¿Pueden por favor mirada. poner en silencio, Nicolás? Carolina, yo sí. creo que tú mismo puedes hacerlo también. Sí, 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 sí <laughs> pero... es verdad, pero estoy buscando las preguntas. <laughs> este es un pregunta. A ver, Gianfranco pregunta eh, quién puede solicitar una mediación y si es necesario que exista una cláusula. ¿Una cláusula que obligue a ir a una mediación? No, a ver, a la pregunta esa, Gianfranco. Sí. Hola, ¿qué tal, Gianfranco? ¿Ah? A la, no, a la pregunta no, la, la, no, no es como el arbitraje que exige un convenio arbitral, digamos, ya que establece la competencia. Ya en este caso, la, lo normal... ¿cierto? Es que exista una cláusula que disponga por la mediación. Una cláusula escalonada de resolución de controversias, parte con mediación, y si las partes no llegan a acuerdo en mediación dentro de, no sé cuántos días, se pasa arbitraje. Eso no es normal. Pero si no hay convenio arbitral, lo que, nada impide que las partes recurran a una mediación. ¿ya? Eh, y eso incluso <coughs> ha pasado mucho. Eh, hay, hay, hay cierto, bueno. Perdón por lo reiterativo, pero, pero, pero el Centro de Arbitraje de Camp Santiago ha, ha publicado recientemente una columna, una columna una, una, un anuario sobre el funcionamiento de la mediación y da cuenta que han ido aumentando las mediaciones entre comillas espontáneas. ¿ya? Es decir, partes que tienen formalmente una cláusula arbitral solamente, que van al Camp Santiago, va a una de las partes y le dice, ¿sabe qué? Pero antes de presentar el arbitraje, ¿por qué no intentamos una mediación? Y el centro del Camp Santiago llama por teléfono a la otra parte y dice, oye, mira, tú no tienes cláusula arbitral cláusula de mediación, pero esta parte, en virtud de este contrato, me está diciendo si quiere intentar ante una mediación o no. Y una buena vez, no todo digamos, pero al menos la mitad, dice, ok, y se suma a la mediación. Que lleguen a un acuerdo o no. ¿Ya? Entonces, efectivamente, nadie impide que en el caso de Ariel Latán pueda pasar lo mismo. Gracias, Nico. Otra pregunta, una pregunta que hace José Ignacio es, ¿cómo se garantiza la confidencialidad en una mediación? En seguro. Perfecto, súper buena pregunta, José Ignacio. Eh, acá lo que se haría, hay, 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 dos maneras, hay, hay dos maneras de abordar esto, o tres maneras. Ya. Una manera bastante hipotética que es si existe una ley, ¿cierto? Que como les dije, con la ley presentada en Congreso. Congreso, esa ley establece la mediación. Es decir, si se realiza una mediación, es confidencial y eso conteste con toda la legislación ¿cierto? que existe en materia de la confidencialidad de la mediación. ¿ya? Después, si quieren, podemos ver la extensión de la mediación, de, la, de esa confidencialidad. pero ¿ya? Y en concreto, en, en el caso de latam es primero su, suscribir un convenio de confidencialidad en la primera sesión, ¿ya? en la cual se regule la extensión y alcance de la misma. ¿Ya? Y segundo o tercer punto vinculado con esto último es que además en los propios estatutos o en el propio reglamento de, del centro de la TAM, contempla la, la confidencialidad que es el caso. ¿Ya? Entonces, así se, así se regula la confidencialidad. ¿Ya? La extensión de la confidencialidad en concreto impide, uno, citar al mediador como testigo y el, y el mediador en virtud de la confidencialidad eh, y de su secreto profesional tampoco puede, puede, puede abstenerse de declarar. ¿eh? Eh, y lo segundo, en el, en el caso que se configure un cumplimiento contractual que se ha citado, ¿cierto? que sería un cumplimiento contractual, y segundo, también impide que las partes ventilen fuera de la mediación lo que está pasando en la mediación, es decir, las ofertas recíprocas, eh, incluso, y me ha pasado en, en, en casos de mediación, que las partes acuerdan, por ejemplo, peritaje, y que ese peritaje sea privado acuerdan únicamente mira, vamos a hacer este peritaje, tenemos esta duda ah, me, no sé, un tema de seguro si que, no, ¿por qué hagamos algo? preguntemos la opinión a tal persona, ¿estamos de acuerdo? ya, pero eso es confidencial, sea lo que sea ya, tal persona emite una opinión, una respuesta de, corta, y con eso las partes adoptan sus decisiones ¿ya? Eh, eso eso más o menos cómo se aborda la confidencialidad ¿ya? es decir, vía convenio confidencialidad, sí o sí y también, si es que hay una cláusula que además tiene una, una, una sumisión a un reglamento y ese reglamento tiene confidencialidad, también se protege por ahí. Gracias. José Ignacio también pregunta cómo se plasman los acuerdos, si es a través de una transacción u otro mecanismo. Perfecto, una buena pregunta. El, acá, nuevamente, el principio general es el principio de autonomía a la voluntad. ¿ya? Entonces, no hay una forma preestablecida, digamos, que obligue a que la mediación deba concluir, en caso que concluya con acuerdo, concluya o bien con transacción o bien con distintas formas. Lo que sí o sí va a ocurrir es que se va a levantar un acta y esa acta va a consignar un acuerdo, ¿cierto? En el proyecto de ley de mediación se establece que esa acta tenga ciertas consecuencias jurídicas, ya, ya sea como mérito, mérito, mérito de, de fuerza ejecutiva, dependiendo del contenido, y si sí, una autorización, bueno, pero... Eso... Y en muchos lugares, a nivel comparado, produce efecto de mérito ejecutivo la sola, con la sola certificación del mediador. En otros casos, exige además que sea reducida escritura pública. ¿Ya? Lo que ocurre, nuevamente, es que las, las partes tienen libertad. Entonces, he visto casos en los cuales las partes se quedan tranquilas con el acta, que una suerte un contrato privado, ¿cierto?, sin ninguna formalidad. La mayoría de los casos las firman las partes, además del acta, que revisan, que se dan vueltas, que sí. Eh, es que firman un contrato de transacción, ¿ya? Que es estructura pública, produce efecto de cosas jugadas y según se sigue de su título, puede ser un, un título ejecutivo o de su contenido. ¿Ya? Eh, y en otros casos también termina un acta más una modificación contractual. Una adenda de contrato, aumento de plazo, disminución de precio, aumento de precio, etcétera, Se emite una factura, etcétera Entonces, hay mucha libertad, digamos, cuanto a su forma de término. ¿ya? Evidentemente, por razones obvias y de registro, va a haber un acta. ¿ya? Gracias, Nicolás. Ahora le voy a pedir a José Monje que, por favor, haga la pregunta directamente, porque es más o menos compleja y para no equivocarme. ¿Está por ahí? Sí, ahí ¿Sí? está. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ahí sí. Ah, gracias. Eh, no, gracias por el tema, súper interesante. No y Mi consulta era eh, este tema de la mediación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un caso no tiene cobertura y hay un resegurador por acá y existe un, un acuerdo de mediación? ¿Qué pasa ahí con el, el resegurador? Eh, ¿Estará de acuerdo con ese...? proceso de mediación. Eso, sí. Es pues eso es muy, muy habitual. Tienes toda la razón. Eh, sobre todo en siniestros grandes, lo más probable es que va a haber a lo menos un reasegurador, si es que no un panel de reaseguradores. Y, y en materia de reaseguros eh, hay dos opciones. A veces hay un una, una, un principio que se aplica y que queda así incluido en los contratos de reaseguro que se llama seguir la suerte, follow the fortunes o follow the settlements, que es seguir la suerte del accedente. Y el accedente negocia o, o, o busca el acuerdo en los mejores términos posibles. Y en la medida que esa, esa, esa solución sea comercialmente razonable, en inglés se dice in a business-like manner. Eh, va a ser obligatoria para los reaseguradores. Ahora, puede suceder que si ese cedente cedió todo y es un mero fronting, el poder de decisión lo tenga él o los reaseguradores. Y ahí son ellos los que van a tomar las decisiones y no el cedente. En, en el caso que les conté yo de Walmart, eh, AIG sí estaba con sus reaseguradores eh, presentes. Entonces, a veces, en ese tipo de siniestros, es muy bueno para poder llegar a un acuerdo de que las partes que comparecen a la mediación tengan las facultades necesarias para adoptar los acuerdos que permitan resolver el conflicto. No, no pueden mandar a alguien que no tiene poder de decisión, porque si no no si todo va a ser sujeto a que tengo que ir de vuelta a mi oficina a hablar con mi jefe o a hablar con mi casa matriz, esto no termina nunca. Tienen que ser personas que estén mandatadas y facultadas facultades para poder eh, llegar a ese acuerdo. Y lo segundo es que eh, las partes también son libres de, de invitar a otros posibles interesados en la resolución del problema. Estoy pensando que si es un problema entre una compañía de seguros y un, eh, y un eh, asegurado principal, pero que además tiene contratistas. Puede ser que, que la póliza de ese contratista también tenga algo que, que responder. Entonces, si traemos a la mesa esa, a ese contratista con su póliza de seguro y está la póliza principal, eh, tal vez con dos pólizas va a ser más factible de, de alcanzar un acuerdo repartiendo cómo, cómo paga cada una. Entonces, también las partes ahí son libres de decir: ¿Sabes qué? Me gustaría invitar a alguien más que tiene, en mi opinión, algo que decir en este tema. O, o tiene velas en este entierro, como decimos en Chile. Entonces, eh, si están todos los involucrados presentes, son mucho mayores las posibilidades de, de éxito. Si me permite, to totalmente de acuerdo con la aproximación de Felipe. ¿eh? Eh, y ahí, claro, evidentemente acá lo que es clave es el rol de las partes, además del rol del mediador pero también las partes que tengan esa, que tengan esa, esa como visión a, más a futuro de, 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 de si están todos arriba de la mesa. ¿ya? El mediador normalmente al inicio de la mediación pregunta siempre, más allá de las facultades que normalmente el centro, cierto, el centro que administra la mediación, en este caso es el ATAM, hace el análisis de las facultades, de poderes, de las personas que están compareciendo. Eh, también el mediador hace esa pregunta, si acá están todas las personas necesarias para tomar una decisión vinculante y final. Sí o no, digamos. Esa pregunta y ahí es el momento idóneo para que una parte levante el tema que tú estás planteando, ¿sí? para que eso también se pudiera asegurar. ¿sí? Es decir, acá, y esto pasa en, en la hipótesis preguntada, que es muy interesante el caso, pero en general hay muchos casos. Digamos, ¿sí? ¿Sí? Muchas gracias, gracias. José. gracias, Muchas gracias. Gracias. Ahora pasamos a la última pregunta de Tomás Hudson. Tomás pregunta si es posible que una mediación, que en una mediación exista más de un mediador, y explica en particular que en algunos casos sería conveniente tener a una persona que sea técnica, más técnica, y otra persona que tenga conocimientos legales. Tomás, Perfecto. si quieres corregir la pregunta, te dejo. Puedes hablar. No sé para dónde se fue. Ahí, ahí, veo a Tomás, pero parece que, que está muteado, quizás. Disculpa, ¿me sí, escucharon ahí? Sí. Ahí sí. sí Disculpa, sí. Eh, estaba hablando. Uh, ya, yeah, Mira, Es que hay siniestros, por ejemplo, como los cyber. En que yo creo que hay elementos muy técnicos en los que tal vez un, un informático podría contribuir a esta mediación, pero también hay elementos legales en que un abogado puede contribuir a esta mediación. Entonces mi pregunta es que si se puede hacer un proceso de mediación con dos mediadores y si esto es deseable básicamente, porque claro pues eso podría generar una consecuencia como el costo de tener dos mediadores en un proceso. Sí, mira a ver, es muy buen punto Tomás, ya. Súper super interesante. Acá nuevamente, principio de autonomía, autonomía, la voluntad de las partes. ¿ya? Eh, lo que, do, dos temas. A ver, tema número uno: existe la comediación, ¿ya? así como el dato. ¿ya? Es decir, la comediación existe, dos mediadores, más de dos no, digamos. Pero sí, dos mediadores. Por ejemplo, me tocó llegar a una, una comediación en un caso en el cual había muchas partes. ¿ya? Un caso en el cual habían. Habían eran, eh, 25 partes. ¿ya? Entonces era claramente más complejo y era mejor estar dado. ¿ya? Entonces éramos dos mediadores, estábamos atentos a distintos temas, después nos juntamos, hacíamos como análisis, tomábamos juntos una estrategia, oye, ¿qué hacemos? Y mira, abordemos todo por acá, ¿qué opinas tú de esto? Entonces efectivamente sirve. ¿ya? Dicho eso, el punto de la expertise, eh, tengamos presente que el mediador no debe ser un experto evidentemente contribuye, tiene que saber la mirada general, como como plantea Felipe, estoy totalmente de acuerdo y también algo que comenté también, ¿cierto? Pero no, no no debe ser un experto en todo, digamos. Ya, entonces, si se presenta una mediación de un tema hiper concreto, hiper específico, ahí lo mejor es o bien que se nombre un experto para que lo explique bien en términos que todos estén tranquilos, ¿ya? Eh, pero Acordémonos que el mediador nunca va a proponer una solución. No va a decir, mire, usted tiene razón porque la razón técnica del problema es esta, así que usted, evidentemente usted tiene razón. ¿Ya? Eso, no sé cómo lo ve Felipe. Sí, yo, yo en aras del tiempo. Primer punto, la comediación existe y es habitual. Así que esa posibilidad está siempre abierta. Segundo, totalmente de acuerdo con Nicolás, no, no se trata de que hay mediadores expertos. En, en telecomunicaciones o en minería o por supuesto que ayuda porque no no, no puede ser de que, de que el tipo no, no entienda cuál es cuál es la temática del conflicto pero pero yo creo que, que al final como dice Nicolás va a primar la voluntad de las partes y su autonomía si ellos de verdad creen de que va a ser útil eh, contar con un experto un perito eh, bienvenido sea. Aquí es libertad absoluta, porque al final, como dice Nicolás, el, el mediador no va a decidir nada, no hay que convencerlo de nada, él no le va a dar la razón a nadie. Eh, son las dos partes que en algún minuto van a ver la posibilidad de, 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 de hacer un acuerdo y, y, si es que están dispuestas, lo van a realizar, eh, in independientemente de que el mediador considere que es un buen o un mal acuerdo. Entonces. Eh, desde ese punto de vista, eh, existe la libertad para plantear algo como lo que dices tú, Tomás. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Perdón, ¿Perdón Tomás. No dije, perfecto, muchas gracias, me, me quedo claro. Eh, sí, eso mismo. Gracias. Para finalizar el seminario. Primero, me gustaría darle las gracias a Nicolás y a Felipe por haber participado y por su, su presentación. Y, y muchas gracias por su claridad y por haber participado en, este, en esta actividad. Agradecer a los asistentes por haber venido y también aprovechar la oportunidad para dejar los invitados. Para un próximo seminario conversatorio que vamos a realizar el 28 de mayo sobre arbitraje en seguro. Entonces, muchas, muchas gracias, gracias a todos. Invitar, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. gracias. A, Felipe, a Roberto, Carolina. Buenas, noche. muchas Buenas, noches, a todos. Muchas muchas Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, gracias. Chau chau.